Sí, me oyen, no me escuchan. And I have the background in my. Sí, se escucha. ¿Qué, teacher? Sí. Ajá, el background se me pegó otra vez en la cara. I hate this background. Jesus Christ. Perdónenme, tuve un problema con la electricidad. That was crazy. Well, anyways, right? We are back. Y en lo que estábamos, ¿verdad? Aquí íbamos. So we were saying that they were doing pairs, right? Y estaban haciendo parejas, estas, pues lo que es los personal pronouns con los possessive adjectives, and each of them will have their own, right? Y cada uno de ellos va a tener, pues, su propio personal pronoun and el possessive adjective too, right? Y el adjetivo posesivo también. So let's go back on the presentation. Here, as you might able to see within parentheses, we have it in Spanish. Me, right, which is mean mine. Tú, su, vuestro, which is mean your. Nuestro, which is mean our. Their, right, su de ellos. His, su de él. Her, su de ella. And it's su de objetos, ¿verdad? Entonces, como nosotros decimos a veces en Spanish, right? I amo a mi esposa, ¿verdad? Aquí dice mi mujer, amo a mi mujer. I love my wife, right? So, ese mi se traduce como my. ¿Y de quién es esta esposa? Es mi esposa, ¿verdad? De nadie más. So, let's see. I love your hair, right? Por ejemplo, cuando le estamos chuleando el cabello a alguien, ¿verdad? Y le dice, mira, me encanta tu pelo, ¿verdad? Tu cabello. So, it's the same. When you say tú, que le posee a alguien más, ¿verdad? Alguna pertenencia de alguien más, you say your, right? Veamos el our. Limpiemos nuestra casa, right? Every weekend, we hear that. We clean our house. Nosotros limpiamos o limpiamos nuestra casa, ¿verdad? Entonces, este our, ¿qué significa nuestro? Veamos el siguiente. Ellos chocaron su coche o ellos chocaron su carro, ¿verdad? Entonces tenemos they crashes their car. ¿El carro de quién? Pues de ellos. So his, right? He lost his keys. Él perdió sus llaves, ¿verdad? Entonces este es el su de él. So here we have her, right? Ella llamó a su padre. She called her dad, right? And it's, right? The hotel raises its rates. El hotel subió sus precios, ¿verdad? Y como pueden ver acá, tenemos cada uno de ellos con su traducción y también cómo se utilizan. Si ustedes pueden ver y se fijan, ¿qué son estos últimos? ¿Son adjetivos o son nouns? Nouns. They are nouns, ¿verdad? Entonces, después de un possessive adjective, ¿qué vamos a necesitar? Noun, ¿verdad? Muy bien. ¿Podrían ustedes ser tan amables de hacer por lo menos dos oraciones utilizando dos de ellos diferentes right now, please? Yeah. Go ahead, then. Por favor, háganlos. Ok, ustedes me dicen si están listos. ¿Sí? Right. Veamos. Ok. ¿Listos? One stick in the background, right? Oh my gosh. I'm gonna remove it. I'm sorry. I'm gonna get just in troubles, but this background is just giving me a headache at the moment. All right, so let's see, right? Veamos. Listos, ready.
Ready, ready? Okay, if you are ready, please share with us the sentences. Yo tengo. Go ahead, tell me. Hola. Hola. Ya me marco. Estoy lista para escribir. Dígame, Marco, ¿cuáles serían? Léalas para nosotros. Hola, Marco, ¿nos escucha? Marco, ¿nos escucha? The cell phone is mine. ¿Sí? Ok, aquí me está diciendo una. Así. La otra sería my house is beautiful. Gracias, Marco. Ya la vamos a ver, muy amable. Dígame, Abby. I like my red dress. I like my red, my red dress. Dress. Okay. All right. The beach painted it's the wall. The... Dígamelo otra vez, por favor. Okay. 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 The beach paint the pasado paint. It's the wall. It's the wall. In the wall, like this. Yes. All right. It, all right. Okay. Painted it the wall, not in it. Like this. Yes. All right. All right. All right. So we are gonna verify. Thank you very much. Go ahead. Tell me, Oscar. I hate my cat. I have or hate. No, hate. Hate. My cat. My car. Like this. My cat. Cat. My cat. Okay. Yeah. All right. Your house belong to us. Your house belong to us. To us. En la primera es sin la S, cat. Oh, all right. Cat. Cat, okay. Yeah. Literal. Literal. Oh. How many do you have? Just one, right? Solamente uno tiene. Sí, uno. All right. Pero no le ha hecho destrozos. Sí. Sí, okay. Sí. All right. Mine, he left. El mío se me fue, right? After he made pee on the TV, right? He made pee on the TV and he made pee on the computer, my sister's computer, right? He left. He left us without no TV, without no computer, right? Se nos fue el gato. Y antes de irse el gato, ¿verdad? Hizo pis en la televisión y se hizo pis en la computadora de mi hermana. So, nos dejó sin televisión y sin compu. I share the feeling. Comparto el sentimiento. Yeah. But I don't hate it, right? I just, they are animals and that's it, right? So, let's see. Thank you for sharing. Someone else that who would like to share. ¿Alguien más a quien le gustaría compartir antes de que nos vayamos a ver cómo estamos con estas oraciones? Me. Go ahead, tell me. Tell me. His house
Is big. Big, right. Okay. I like my t-shirt. Okay. With plural t-shirts or t-shirt single. So thank you, Joelham. Someone else. My here. Dad. Okay. Don't worry, let's continue. All right, go ahead. My dad loves his wallet. My dad loves? No, lost. Lost. This one? His wallet. His wallet. All right. The second one? And I love? I love my dog. My cat? Dog. Oh, okay. And I said, oh my God, we got in trouble. Someone loved the cat. All right. Thank you, Paola. Thank you. Go ahead, Ezequiel. Tell me. Thank you. First one is my guitar is green. And the second one is, I'm sorry. It's green. Yeah. The second one? Is I am behind your house. I am behind your house. Yeah. Let's see. Muy bien. Thank you very much. Vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Let's go on the very first one. Here, we have a little bit of trouble, right? In regarding of the possessive. Aquí tenemos un pequeño inconveniente en la primera, ¿verdad? En el número uno. Le vamos a ir poniendo número, ¿verdad? Dos and three and so on, right? Mientras la vayamos analizando. We got a problem in terms of the possession because here I have, first of all, right, the object, which is cell phone. So I need to use a different type of possession, which is the possessive noun, mine, right, instead of my. Here, if I want to say that the cell phone is mine, right, like in the example, I need to use a different structure, which is gonna be, this is my cell phone, right? And here, yes, it can be, right? Here, yes, it can be. So in this one, it's not correct because of the possessive. We need to change it into possessive noun. And if we want to use the possessive adjective, we need to place it like this with, in this case, a demonstrative, right? So that it would be the explanation on this one. I'm gonna place it in a different color, right? Here we go. Y aquí tenemos, ¿verdad? En este caso, una de las oraciones que estábamos viendo. ¿Qué decíamos, verdad? Que en el caso de esta oración teníamos un pequeño inconveniente en términos de posesivo. Porque para poder lograr esta oración tenemos que utilizar otro posesivo, que no va a ser el adjetivo posesivo, sino que va a ser, en este caso, el possessive noun o el possessive, I don't know how to say it in Spanish, sorry. Possessive noun instead of the adjective noun, right? Instead of the possessive adjective. Entonces va a ser este en lugar del posesivo adjetivo, que es este el que nosotros tenemos acá. Para lograr la oración en términos de adjetivo posesivo, yo tengo que utilizar otra estructura, que en este caso sería con un determinante, que sería this is my cell phone. En este caso yo diría este es mi teléfono, ¿verdad? Yo lo tengo. Entonces, de esta manera sí se puede lograr el adjetivo posesivo. En esta estructura no, tengo que hacer el cambio, ¿verdad? A este posesivo que es el possessive noun, ¿verdad? Y lo vamos a ver later on. So, acá sí, ¿verdad? Estamos bien. My house is beautiful. Entonces, eso nosotros decimos, all right, it's okay. Yo ya estoy diciendo aquí, mi casita, ¿verdad? Está muy bonita. No hay ningún problema. I like my red dress, right? So, esta también, la número 3, nosotros la tenemos correcta.
En este caso, me gusta mi vestido rojo, ¿verdad? Aquí sí estamos bien. The beach is painted in its wall, right? En este caso, podría ser y podría ser. No, ¿verdad? Si nosotros tenemos, en este caso, un pasado, puede ser utilizado, pero es como una excepción a la regla de toda la gramática, porque acá tenemos un verb y acá tenemos un verbo en pasado simple. Entonces, si quisiéramos lograr, ¿verdad?, una oración, podríamos ponerla de esta manera para hacerla políticamente correcta, ¿verdad? Has painted in its wall. Ha sido pintada en su pared, ¿verdad? Entonces, perdonen, solamente para hacerla políticamente correcta es que estamos haciendo estos cambios. Has painted. Por lo general, cuando ustedes tienen un verbo en pasado, en este caso pasado simple, ¿verdad? Ustedes deben de utilizar uno de los perfectos, ¿verdad? Un nombre, un tiempo perfecto. Estos perfectos se componen de dos cosas. El auxiliar have, en cualquiera de sus formas, has or have, y en el caso de lo que es el verbo en pasado. Entonces, para poder lograr este tipo de estructura. Has painted in, right? Ha sido pintada en este caso, sobre su pared, ¿verdad? Y ahí la tenemos. Muy bien. Besides eso, la oración. Pues, I have a question. Go ahead. Sí, en relación a esa que estaba señalando ahorita, the beach has painted in. Después de ese has, no se le agrega been. No, porque este es un presente perfecto, no es un presente perfecto progresivo. Si fuera un presente perfecto progresivo, llevara el been. Has been painting. Y el verbo me va a cambiar. Painting in his wall, right? So, acá no lleva el been. Si fuera, en este caso, presente perfecto progresivo, sí. Si va a ser, en este caso, pasado perfecto progresivo, también. Had been painted, ¿verdad? Pero lo que cambia nada más es had been painting in the wall. Lo que cambia nada más es, en este caso, el... Ay, no. Lo que cambia en este caso nada más es el auxiliar. ¿Qué sería? ¿Cómo se leería eso? Perdón, ¿cómo se leería eso que tiene ahorita? The beach has been painting. Sí, in its wall. The beach has been painting in its wall. Entonces, la playa ha sido pintada en su pared. Ha sido pintada en su pared. Pero y ese, perdón, y ese painting no está en progresivo ahí. Tendría que ser en pasado participio, tengo entendido, de este happening. Es que depende, perdón, de lo que usted duda. Tenga. Perdón, va a tener tres tiempos en los perfectos. Va a tener el presente perfecto progresivo y va a tener el pasado perfecto también. Entonces, lo que sucede acá es, y pasado perfecto progresivo, que es este. El cambio se da solamente cuando yo estoy utilizando el auxiliar. El cambio del tiempo se ve nada más en el auxiliar, que es el auxiliar have, que deja de ser have or has para pasar a ser had. De ahí lo demás, el been se mantiene, el painting se mantiene. Si yo quiero utilizar el pasado, el pasado, en este caso del verbo, o la tercera columna, que es la que usted me estaba comentando, tengo que eliminar todo esto y dejarlo como al principio la compañera me lo había dicho, porque en el presente perfecto sí va, vaya sea el auxiliar have or has, y va posteriormente el verbo en pasado perfecto. Entonces, en este caso, así sí. Pero lo que sucede es que cuando ya vamos saltando los tiempos en los perfectos, el único que cambia es el auxiliar, pero en el verbo no.
El verbo lo que hace es que se mantiene en su forma para darle eso. El is, cuando ustedes vean el continuo, van a ver que hay algo que dice he is walking. He is walking. Él está caminando. Entonces, este es el verbo, ¿verdad? Y el ing es el sufijo que le dice ando o endo. Ahora bien, yo lo quiero pasar al pasado perfecto. Aquí me queda el mismo. El verbo be se convierte en el perfecto, pero yo necesito el auxiliar que es had. Entonces, had been walking. Y aquí yo ya tengo pasado perfecto progresivo. ¿Y a dónde se queda el pasado? Sí. Solamente por el auxiliar. Y de ahí el be se convierte en been, que ya sería, pues en este caso, el pasado literalmente. Y el verbo me queda igual, porque yo necesito determinar la misma estructura. Acá lo único que le va a derivar para saber cuál es el tiempo en el que usted está hablando es el auxiliar que usted mantenga. Si usted tiene perfectos, el auxiliar de los perfectos toda la vida va a ser el have. Lo único que le va a cambiar para saber si está hablando de un pasado o de un presente es la forma del have. Si es had, es pasado. Si es has or have, es presente. Entonces, ahí los verbos literalmente no cambian. O al menos el verbo de acción, porque esto es un verbo de acción. Van a aprender muchas cosas, ¿verdad? En el caso ahorita solo estamos viendo verbi. La otra semana vamos a ver verbos de acción. Los verbos de acción. Gracias, le digo. Quizás sí. El único problemita que tuve aquí fue confundir el had con el has. Exactamente. Okay, gracias. Ah, bueno, recuerden eso, ¿verdad? Van a haber dos cosas que tienen que tener en mente acá en inglés. Van a tener auxiliares y verbos de acción. Los mismos auxiliares también son verbos de acción. Lo que va a determinar de saber qué es el lugar que va a ocupar en su oración. Primero. Segundo, de qué usted está hablando, ¿verdad? Porque acá literalmente la opción es walking, acá la opción es paint, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver la otra semana porque ya van a empezar a ver auxiliares, ¿verdad? Entonces, para esta oración, ¿verdad? Voy a borrar estas para que no se me confundan. Para la oración que estábamos haciendo esta, solamente tendría estos pequeños cambios, por lo demás está bien. Veamos la siguiente. I hate my cat. Perfecto. Your house belongs to us, right? So, aquí estamos bien, ¿verdad? Pues pertenece a nosotros. His house is big. La casa de él es grande. O sea, muy bien. I like my teacher. También, pues está bastante bien. Dígame, Abby. Dígame, Abby. No pasa nada, Abby. Tiene la manito levantada. Perdón. Ah, perdón. Ah, se le fue también la... Yo pensé que pasaba algo porque de repente vi que me levantó la manito. Ok. His house is big, ¿verdad? Está muy bien. I like my teacher. Muy bien. My dad lost his wallet. Muy bien. I love my dog. Muy bien. My guitar is green. Muy bien. I am behind your house. Muy bien, ¿verdad? Estoy atrás de tu casa, está muy bien. So, en estas oraciones, la que corregimos nada más y las demás están muy bien hechas, ¿verdad? Por todos los compañeros. No sé si tienen preguntas ustedes acerca de esto. No, teacher. Yo tengo una duda. En relación a ese, ¿cómo se le llama? A esa oración que fue corregida del mind. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo se llamaría ese mind con el mind? Es decir, sería, si estos que estamos viendo ahorita son los objetos, ¿cómo se llama? Adjetivos posesivos, adjective possessive, ¿qué sería ese otro mind? Ese otro mind es el possessive noun. Así se llaman, possessive nouns. Ya los vamos a ver. Son otro tipo de posesivos, ¿verdad? En este caso.
en la primera oración que se corrigió. Tenemos ahorita solamente los adjetivos y vamos a ver los nouns. Si ustedes se acuerdan en esta slide, veamos, esta slide está en la página número, que de su libro, en la número 16, ¿verdad? Perdonen que no les puse ahí la página, pero sí es esta. En la número 16 de su libro, permítame, estimada, permítame, disculpe. Discúlpenme, hoy sí está jugando mucho conmigo la garganta. So, en la página, en esta página que les comentaba de su manual virtual, de la página 16, ustedes tienen esta tabla. ¿Se recuerdan que en este caso yo les dije que íbamos a dividirlo en tres, verdad? Los posesivos adjetivos, que es lo que vimos. El caso del posesivo, que es el que vimos, y vamos a tener el possessive noun. Y que cuando termináramos con los tres, les iba a explicar la razón por acá, por qué acá en nuestro manual virtual nos habían puesto este, o el caso del posesivo, como possessive noun también, ¿verdad? Entonces, estos possessive noun, ya el possessive noun, ya no se centra en tener concordancia con lo que yo estoy describiendo, sino que se centra solamente en el poseedor de lo que es el objeto, ¿verdad? Si ustedes, dígame, Oscar. Yo creo que, no sé si estoy equivocado, ¿va? Dígame. Que uno es cuando hacemos posesión de, este es mi teléfono, y el otro es cuando decimos, esta es mi chica, o, no sé, uno creo que significa mío, y el otro es mí. No sé si estoy equivocado. Sí, por ahí vamos bien. Vamos en buen camino. Muy bien, Oscar. Sí, tienen su diferencia, como Oscar nos comentaba, en su traducción, ¿verdad? My y mine, ¿verdad? My significa mí. Mine significa mío. Entonces, si ustedes se fijan en este, o si fueron un poquito curiosos, ¿verdad? Dentro de lo que son los adjetivos o los possessive adjectives, nosotros nos tenemos una concordancia con lo que estamos describiendo, no con quién, en este caso, posee la situación, ¿verdad? Y este sí es con quién posee la situación. Veamos acá. Gracias. So, acá, si ustedes se fijan, tanto en traducción como lo que es en pronunciación y también escritura, cambian un poquito. Fijémonos bien acá. Tenemos un ejemplo que nos dice the book. Y acá primeramente tenemos que, ¿esto es una persona o un objeto, mis estimados? El book. Que tenemos acá. Es un objeto, ¿verdad? Es un objeto. Caso contrario, en la otra, ¿verdad? Que primero poníamos un sujeto, ¿verdad? Y nos concordaba con lo que estábamos ahí describiendo. En cambio, este nada más va el objeto primero y nos dice a quién pertenece. Miremos acá, ¿verdad? En la traducción, mine, ¿verdad? Siempre en este caso, pues, si ustedes gustan, les pongo los pronombres personales así a la par como hicimos con el otro, o lo vamos a hacer así, como prefieren. As you want. As I want, ok. So, veamos acá. Entonces, the I, vamos a tener mine. The you, vamos a tener yours. Este, vamos a tener ours and ours. Vamos a tener ours. Mis, una consulta. Sí. Sí, adelante. Paso lista. Sí, Marco, pasé a las 8:33 y aquí le puse que me estaba presente.
y de repente ya no lo vi porque lo vi al entrar. Pero de igual manera, este, si en dado caso les he marcado ausentismo, si en dado caso, ¿verdad? He marcado ausentismo, lo que voy a hacer es pasar lista antes de que nos retiremos, ¿verdad? Nuevamente, con los que marqué ausentismo. Ok. Bueno. Sí, gracias, gracias. Ya sabe, en ese caso yo sé, ¿verdad? Que muchos le da problema la conexión y los entiendo, ¿verdad? Aquí es una cosa bien complicada con el internet. I feel scared every time that it's raining. A mí, yo me asusto todo el tiempo que llueve, ¿verdad? Porque ya siento que se va a ir la luz, va a haber algún otro problema. Muy bien. So, acá tenemos, ¿verdad? Para I, va a ser mine. Para you, va a ser yours. Para we, va a ser ours. Para they, va a ser theirs. Para he, va a ser his. Y para she, va a ser hers. Is it me or it was someone else? ¿Era yo o fue alguien más? Perdón. It's Jenny Ferreira. Jenny, all right. So, Jenny. Poor Jenny. We don't know what had happened. So, let's see, right? Y veamos por acá. So, let's see. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Ok, para I, vamos a utilizar mine. Para you, vamos a utilizar yours. Para we, vamos a utilizar ours. Para they, vamos a utilizar theirs. Para he, vamos a utilizar his. Once again, it's the same. Para she, vamos a utilizar hers, right? Para it's and it's, en realidad es el mismo. Y acá, pues, no lo tenemos on label, right? No lo tenemos label, pero es el mismo. En dado caso, usted lo quiera utilizar. En realidad, no se utiliza mucho, ¿verdad? Solamente son estos. Y yo personalmente no he visto un caso donde se utilice, ¿verdad? Pero we will see, right, later on. Vamos ahí. So, we got mine, como mío, yours, como tuyo, suyo, vuestro, ours, nuestro, que significa lo mismo, theirs, su de ellos, que significa lo mismo, his, su de él, suyo de él, y her, suyo de ella, ¿verdad? Entonces, en traducción, the book is mine, el libro es mío, the book is yours, el libro es tuyo. The book is ours, el libro es nuestro. The book is theirs, el libro es suyo, ¿verdad? Su, de ellos. The book is his, el libro es suyo, su, de él, ¿verdad? The book is hers, el libro es suyo. How am I going to identify if I'm talking about a girl or a boy? Just by distinguishing then which one you are going to use. ¿Cómo voy a identificar acá que estoy hablando de un chico o de una chica, verdad? Por lo que usted tenga al final. Porque traduciéndolo a nuestro buen español, ¿verdad? Literalmente ambos son lo mismo. Empezando del theirs, ¿verdad? Ambos son todos, los tres son lo mismo a nuestro buen español latino. Pero en inglés no. Entonces para yo saber si en el caso sería una chica o un chico del que yo voy a estar hablando, entonces, yo voy a poner his, si es un caballero, hers, si es una señorita. Si ya es de ellos, ¿verdad? Y es de un grupo de personas, usted tiene que poner theirs, ¿verdad? Suyo, de ellos, como lo dice acá. Nuestro, si dice que es nuestro, o usted está incluido en esa posesión, ¿verdad? Usted va a utilizar ours. Esa sería como que una manera de identificar. Perdón, yours, ya literalmente, ¿verdad? Tuyo, vuestro, suyo. Este vuestro era el que les decía yo hace unos días atrás, ¿verdad? Es español de España. Nosotros acá no decimos vuestro, decimos de ustedes, ¿verdad? Entonces, este es este no tuyo, suyo, sino que es de ustedes, ¿verdad? Cuando dice vuestro, ¿verdad? Es el español de España. Y mine, pues ya literalmente es mío, ¿verdad? Entonces, este es de ustedes. Recordando y recapitulando, acuérdense que este you es tanto singular como plural. Primera persona singular, segunda persona plural, ¿verdad? Entonces, es tú, usted,
o ustedes, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera utilizar. Is there any question up to here? ¿Tenemos alguna pregunta acá? Sí. Este, prácticamente, teacher, este, agregaríamos solamente la letra S. Estaba observando yo acá en cada uno de los, ¿cómo se llama? No, se llama... ¿Cómo se llama eso? ¿Los de verde? Adjective. O a los nouns. Ajá, los nouns. Ok. Possessive. No, sí son possessive nouns. Possessive nouns. Mm-hmm. Ok, entonces solamente agregaríamos aquí la S a la possessive noun. Este, tenía la duda acá en cuanto al hers, pero estaba observando que lo único que se le agrega es la letra S al final con la variante de en primera persona y pues solamente es eso. Gracias. Bueno, sí, ¿verdad? Si ustedes lo ven desde acá, son los mismos que los adjetivos, son los mismos. El único que tiene como que un cambio bastante mayor es el my, ¿verdad? O el I, en este caso que se convierte en mine. Pero de ahí todos los demás de los adjetivos, cuando pasan a ser nouns, lo único que usted le agrega es una S. Y en el his se queda tal cual, ¿verdad? Se queda tal cual y el hers también. Ahora bien, sugerencia, ¿verdad? Practice. Practíquenlos. Recuerden qué va después de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué va después de cada uno de ellos y qué va antes de ellos, ¿verdad? Recuerde que en el noun usted lleva un noun antes de la posesión. Recuerde que en el adjetivo, el noun va después del adjetivo, ¿verdad? Recuerde eso. ¿Por qué razón? Porque después de ellos dos, hay otros más, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar el placement, su traducción y para qué, ¿verdad? Para eso nosotros, para poderlos identificar cuando ya nos pongan un ejercicio de cada uno de ellos, ¿verdad? Así que vamos a hacer algo. Do you have any other question about this? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta acerca de esto? Do you have any other question? No questions. No questions. Okay. No. If there are no questions, we'll appreciate it once again. Voy a apreciar mucho de una nueva cuenta, ¿verdad? That you can do another two sentences. Que puedan hacer otras dos oraciones. Now using these ones. Y si no, conviertan las que ya tienen, ¿verdad? En lo que son possessive nouns, ¿verdad? Empecemos. Y me avisan cuando estén listos, please. Okay. Ustedes me avisan si están listos o todavía no. Yes, you're ready? Okay. Veamos entonces. De nueva cuenta, compártanme las dos oraciones, por favor. Dictate for me. The white car is my. The white, white car is my. Is mine. The second one. The house in the beach is ours. The house in the beach is ours. Okay, good job. Thank you. Oscar, go ahead. Unmute yourself. Quítese mute. Okay, sorry. It's okay. The girl is mine. The girl Is mine. Is mine. Good.
And the guitar is hers. The guitar is hers. Good job. Who else? Johan, go. The word is yours. The work. Word. Oh, the word. The word is yours. It's yours. The cap is mine. Cap. Perdóneme, repítame, perdón. The cap. The cap. Cap. Mm-hmm. The car. Okay. Cap. Cap. The cap. Mm-hmm. Mine. It's mine. Like this? Okay, thank you. Go ahead, Eduardo. The dog is hers. Dog is hers. Uh-huh. And the car is mine. The car is mine. Okay. Car is mine. Thank you. That would be so nice. ¿Alguien más? ¿No? Okay, if there... Oh, yes, go ahead. This fish. This is? This fish. This fish. This fish. Uh-huh. Is so small. It's so large. Is so small. Oh, I'm sorry, repeat it for me. Perdón, repítame. This fish so, is so is so so small. This fish is so small. Is so small. Small. Okay. All right. Thank you. For its aquarium. For its aquarium. All right. This bath is mine. Is mine. Right? Así sería bath. Not bag. Back. All right. Back. All right. Thank you. There will be someone else? No? All right. So this one, go ahead. Yeah. I love my work. Okay. I love my work. Like this? The car is ours. The car is ours. Gracias. All right, so let's see, right? In the last minute of our class, en el último minuto de nuestra clase, ¿verdad? Lo que nos resta por acá, permítanme. The white car is mine, está bien. The house in the beach is ours, está bien. The girl is mine, está bien. The guitar is hers, it's good. The word is ours, is good. The cap is mine, is good. The dog is hers, is good. The car is mine once again. Oh, the cap, I'm sorry, is mine once again, is good. This fish is so small for its aquarium. Good job. The back is mine. Good job. I love my work. Este sería un claro ejemplo de la primera, ¿verdad? De los possessive adjectives. Y la segunda, the car is ours. Aquí sí, ya nosotros tenemos pues un caso completo de lo que es el possessive noun, ¿verdad? Entonces, con esto finalizamos los possessive noun. Veo que están más, en este caso, más cómodos con los possessive nouns, ¿verdad? Es un poco más fácil. ¿Lo sintieron más fáciles? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Son más sencillos. So-so, también. Sí, en ese caso, ¿verdad? De nueva cuenta,
todo acá es práctica, ¿verdad? Nosotros tenemos que practicar. The more you practice, the better you get, ¿verdad? Entre más usted practique, mejor va a ser. En realidad, siempre, ¿verdad? The 2 hours are not going to be enough, never ever in our life. Pero vamos a intentar. Mañana vamos a tener la práctica correspondiente y vamos a clarificar, ¿verdad? En este caso, como pueden ver ustedes, acá tenía yo ciertas cosas con los posesivos y vamos a clarificar esto ya de último y vamos a hacer nuestra práctica correspondiente, toda ella, a esto, ¿verdad? Así que, pues, por el día de hoy, casi ha sido todo. Y a los que tenían no presentes, déjenme los llamo. Julio César, sí, ¿verdad? Julio César, Caridad. Sí, ¿no? Julio. All right. Marco Antonio, aquí está. And then everyone is here, right? De ahí todos estábamos acá. So, thank you very much. Y hoy no sé si se puede quedar Edith. ¿Se puede quedar? Sí, puedo. Yes, all right, thank you. So, nos quedamos con Edith. The rest of the class, you might go rest and relax. Pueden retirarse, descansen, relájense. Have a good night. Pasen buenas noches and take care, okay? Cuídense mucho. We'll see you soon. Bye-bye. Thank you. Good night. I appreciate it. Thank you. Bye-bye. Take care, friends. See you later. See ya. Take care. Okay. Let's see. We will wait. Vamos a esperar un ratito, Edith. Los compañeros, pues, retiren de la sala. Sí. Okay, it's just missing only Eduardo. All right, I guess Eduardo hasn't noticed that we just say goodbye, right? Creo que Eduardo no se ha dado cuenta que ya dijimos bye bye to everyone. Okay, how do you feel? ¿Cómo se siente? Do you feel comfortable? Do you feel you are learning? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Bien, le digo. Hay problema ahorita de... Sí, tenemos problema de conexión, mire. Casi no le escucho. Pero si me puede escribir en el chat, go ahead. Si me escribe en el chat, si puede, hágalo. No escuché nada. Ah, tiene problemas. Sí la logro ver y sí la escucho, usted me escucha. Sí la escucho, pero cortado. Cortado, ok. Ok. Hola. Sí, la oigo. Vale, ahora sí, está así. Hoy sí, ok. ¿Gusta revisar algún tema? Hola. ¿Gusta? Sí.
Se corta, ok. En general de los pronombres. Veamos acá. Es lo que comparto, Edith. Sí. ¿Ve la presentación? Sí. Ok. Si miran la presentación, pues veamos. En los posesivos, ¿verdad? Tenemos los dos casos. Vamos a tomar estos ejemplos que tenemos acá, ¿verdad? Voy a tomar el ejemplo este. Digamos que tenemos un adjetivo posesivo, ¿verdad? En el adjetivo posesivo, usted va a tener subject más un verb plus the adjective. Now. En el caso de los adjetivos posesivos va a tener un sujeto, un verbo, el adjetivo posesivo y un noun. Eso como que va a ser la fórmula que usted va a tener. En el caso podría decir she is my daughter. Oh my gosh. Miren, se lo voy a cambiar acá, perdónenme. She is my son. He is my son. Él es mi hijo. Podría tener una oración de esta manera, ¿verdad? He is my boss. This they are students, for example. En un dado caso, no sé si me escuche. Sí. Sí, ok. Si se corta. En un dado caso, usted tenga un posesivo, de esta manera lo va a tener. Va a tener un sujeto, ¿verdad? Que puede ser un pronombre personal acompañado de un verbo, que en este caso vamos a tener el verbo be, ¿verdad? Ahorita vamos a tener el verbo be. Posteriormente va a tener el adjetivo posesivo. Y después va a tener un noun. Esa sería como la fórmula para los possessive adjectives. Aquí lo que usted está diciendo o está concentrando es a quién, ¿verdad?, le pertenece esta situación o de quién son, ¿verdad? De quién son. Vámonos con el siguiente. En el siguiente, usted va a tener un noun.
plus el verb plus the possessive noun plus the point la estructura es bastante diferente al primero que tenemos. Entonces, si usted se fija, viene de course, ¿verdad? The car is ours. Podemos tener otro. The houses. Las casas son de ellos. La niña es de ella. Noun, después usted va a tener un verbo y por último va a tener el posesivo. Aquí le traigo que nosotros necesitamos qué es lo que la persona posee. La posee y no quién la posee. En el adjetivo, quién. Y aquí es qué. No sé si no está ahí. ¿Sí? Sí. Ok. So, gracias Edith por quedarse esta noche y agradezco mucho. Gracias, gracias.